Muchas gracias. Bueno, quise terminar esta pieza con una especie de fermata dedicada a esta gran compositora mexicana, que se llama Consuelo Velázquez, con Bésame Mucho, rindiendo homenaje a nuestros ancestros, a nuestra cultura, a nuestras raíces, nuestro sentimiento latinoamericano, nuestro sentimiento cubano, mexicano, nuestros lazos de amistad. Esta pieza que he tocado también tiene mucho que ver con esto, porque se llama Congo para mi abuela y es un collage de diferentes ritmos, diferentes... Hay un contenido de la música cubana antigua, como en ritmos como el changüí, luego el zongo y yesá de los yoruba y la macuta en palo. Entonces, como un collage rindiendo tributo a nuestros orígenes. Sí. Es muy importante siempre empezar nuestro arte con esa raíz, con nuestra identidad. Por eso les regalé esta pieza en comienzo. Quiero un fuerte aplauso para estos amigos que me están acompañando hoy aquí, que son unos músicos extraordinarios que se han regalado, se han entregado a esta aventura de hacer música y composiciones y ponerle ese sabor cubano y mexicano y esa gran creatividad que tienen. Gracias. Bueno. Voy a continuar con una pieza que también tiene su, como decimos en Cuba, tiene su mendou, tiene su sentimiento. Esta pieza se llama Mañana de Lunes y es una pieza dedicada a una chica, a un amor, una chica linda, que de repente una vez estábamos de fiesta, un domingo como este, de festival así, gozando, bailando con buena música, con buen jazz. Y de repente, a ver, no es exactamente así, ¿no?, la historia, pero estamos improvisando un poquito. El caso es que estaba guarachando el domingo con ella y nos levantamos súper cansados, súper borrachos ya el otro día, había que trabajar. Entonces se me ocurrió esta melodía para aplacar un poquito ese sufrimiento de tener que back to work, ¿sabes? Entonces le canté en el oído, sí, esta pieza que hace. Sometimes we want to live a vida. Sometimes we want to live a vida. Casi como una canción de cuna, cabrero, ¿no? Pero que era mi bebecita. Ustedes pueden acompañarme. Sometimes we want to live a vida. A ver. Una vez más. Fácil, vamos. Gracias, caballero. Mañana de lunes. Thank you.
muchas gracias. Sí. Vamos a continuar con otra pieza que se titula Satélite, y esto va a ser un homenaje a uno de los grandes del jazz de todos los tiempos, John Coltrane. Por ustedes, Satélite. Thank you.
momento. Con trabajo. Emanuel Chopin Cristiano. Por supuesto, Miguel Suárez, el micrófono. Vamos a continuar con otra. Buenos días, el maestro de la conga, Miguelito Cruz. Bueno, vamos a continuar con una obra que tiene un espíritu súper del Congo, súper africano. Sobre todo porque estamos trabajando con un ritmo que también estaba en nuestra primera pieza. Estamos hablando de la matuta. Y esto dice así. Este tema se titula Chamalongo. Thank you.
Vamos a hacer una pieza mía que se titula Aguas Mansas. Thank you.
Fernández. Ya. Bueno, vamos a finalizar. Caballero, ha sido un gran placer para nosotros, para mí especialmente, porque este es mi primer concierto serio de jazz en un teatro tan impresionante como este. Y me siento realmente honrado, halagado de estar aquí compartiendo con ustedes. Ha sido una gira. Este es el último concierto de una gira por diferentes zonas del DF, de Puebla. Y tengo que agradecer especialmente a un integrante de esta banda, que además de ser un gran músico, también es un hermano, un gran amigo, y además es mi manager en México. Estoy hablando de Emiliano Suárez. Gracias, hermano, gracias por tenerme aquí. Gracias, Emiliano. Pasaron cosas muy bonitas. Gracias, gracias, gracias. Vamos a cerrar, porque ya me están mandando ya contacto, me dijeron que vamos a cerrar con un tema que se llama El Conde. Nada más que eso, cabrón. Espero que lo disfruten. Una vez más, un fuerte aplauso para esta banda, caballero. Bien, bien, sabrosa, bien, chido. Thank you.
Muchas gracias. Gracias.